Alguns mitjans t'havien col·locat com proper al Mas, o en tot cas que el Mas t'havia afavorit amb el tema de llicències. Sí, sí, bueno, és veritat. Mira, de fet, Teletasi Televisió està tancada per ordre bé. Què m'ha donat? A part de per cul, que també. L'il·lustre senyor Joan Giné Miguélez, nascut el 26 de juliol de 1989, i l'il·lustre senyor Gerard Gómez del Moral i Fuster. Pedazo de friki! A hores d'ara encara hi ha un d'aquests escorcolls que no ha acabat. És a les oficines de Jordi Pujol Ferrusoli. Serem supercreatius, a més, amb aquesta campanya i amb aquestes eleccions. També serem supercreatius en la manera. Supercreatiu, senyor Durant. Benvinguda sigui la creativitat i a sobre... No, supercreativitat. Perdoni, deixem acabar. I a sobre, si és supercreativitat, doncs encara més superbenvinguda. Supermegaguais. Vamos, señor Rajoy, ¿por qué durante su legislatura ha concedido tan pocas entrevistas y ha comparecido a través de plasmas? Bueno, esa es una recriminación que se ha hecho desde hace quizá 2 años, ¿no? Varias veces. Sobre todo los periodistas, ¿no? No es periodista. Aquesta majoria no els hi permet fer canvis, no els hi permet, per exemple, tancar TV3. Home! No, que no la tanquin ara, sisplau! Tanquem la paradeta. Una fiesta de eixos. ¿Tú has visto algo del 3% en algún momento? En absoluto, jamás. Molt evident, a ulls de molta gent. Pasqual Maragall, acusa. I Pasqual... Tenen un problema. Aquest problema es diu 3%. Tenen un problema. 1, 2 i 3. 3. De 3 en 3. 3 en 3. 3. 3. 3 magníficos. Tengo 3 piscinas. Tenen un problema. Aquest problema es diu 3%. Tenen un problema. ¿Qué tengo que ver yo? Me voy, que me voy. Tenen un problema. Aquest problema es diu 3%. Tenen un problema. ¿Qué tengo que ver yo? Me voy, que me voy. Vostès tenen un problema. Aquest problema es diu 3%. Tenen un problema. 3 veces bravo. Me voy, que me voy. Vostès tenen un problema. Aquest problema es diu 3%. Tenen un problema. 3 veces bravo. Una, 3 canyes. I comencem els millors. En 5ª posició, la resta més difícil del món. Si tú tienes 30 euros y me das 3, ¿cuántos te quedan? Y te doy 3, me quedan 32. ¿Qué dice? No, tienes 30 euros y me das 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, tenemos 30 euros y me das 3. ¿Cuántos te quedarían? Espérate, 30 menos 3, 5, 20, ¿no? Es un suspenso total. Molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, m'imagino l'emoció i la responsabilitat que devia sentir Enric Prat de la Riba quan va executar Mahatma Gandhi. Digníssimes autoritats, com deia Abraham Lincoln, és una putada presidir aquest Parlament. Rossi és el Son Goku del motociclisme. Rossi, això a la Mega Drive ja passava. No hemos inventado nada. Són ben bojos, aquests romans. Pepe continua fotent llenya, ara sobre l'asfalt. No! No! Última volta del Gran Premi d'Esparta. Va ser tota una tragèdia griega, però al revés. Si veus, no condueixis motos. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si és veritat, seria el rècord Guinness.
La UEFA ha obert un expedient al Barça per les estelades. Davant d'això, el Barça ha decidit finalment proponer que vuelvan los espectáculos de lanzamiento de nanos. Al final, els serveis jurídics del club els han recomanat no fer-ho. La nova sanció per les estelades ha acabat amb la paciència del Barça. El vicepresident Vilarrubí parece atreverse con todo. Encapuchado y armado con un cuchillo, ha mandado al hospital a Platini y Ángel María Villar. Ni el despliegue de la policía pudo contener la euforia. En fin, Vilarrubí ha provocado un fenómeno viral en las redes sociales. Bueno, y el personaje del día, Leo Messi. Van a ver ahora el revuelo que se ha organizado cuando el sumo pontífice Leo Messi se paseaba por una tienda de Ikea con su novio. Mi pequeño pony. Vestido con un abrigo de pieles y por debajo un puro. Les pillaron con las manos en la polla. Va capgirar el món del jazz. T'ho va canviar tot. Va començar a tocar com ningú ho havia fet abans. I molta gent no ho va entendre. És superfort quan em banyo en un riu. Ja no m'acuerdo. Deien que trencava el compàs, que tocava massa ràpid, que aquella música no es podia cantar ni ballar. Però va seguir tocant. ¡Para, que he hecho un gallo! I la història del jazz va canviar per sempre. Si toques com et surt de dins, tant se val el que diguin els altres. Dels altres, ningú se'n recordarà. Osmar. O res. Doble malta. És un poco... surrealista. Saben aquel que dices... un vaso es un vaso y un plato es un plato. Fíjate. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. En un campeonato europeo solo nos superan la URSS y Yugoslavia, pero como la URSS y Yugoslavia no existen ya, pues no nos supera nadie. ¿Y la europea? Em dic Laia Costa i la televisió és cultura. La cultura són moltíssimes coses i la tele forma part de totes aquestes coses. Dedicar aquest Goya a aquest Goya, perdoneu. Hòstia. Pobret, se li nota la veu, que estava tremolant. Ha sigut un lapsus. Jo però recordo en els Lola que no m'esperava el premi per res. Quan ja diuen el meu nom, busca ràpidament alguna cosa genial i ingeniosa per dir, perquè si no quedaràs fatal. No ho passes bé, així que m'imagino que ell tampoc ho estava passant gens bé. I el Goya, la mejor canción original, es para Los niños salvajes. Pablo Cervantes. Ah, ya sé que es eso. Es un error gordo, lo sentimos muchísimo. El Goya es para No te puedo encontrar. Ja ho diuen com... quina putada, Déu meu, eh? Perquè realment a mi m'hagués pogut passar el mateix. Que han saltat, s'han abraçat, s'han fet un petó... Hauríem d'haver tret una pistola allà mateix i pa, quatre tiros o alguna cosa. ¿Qué vamos a decir esta semana de Longoria? Que se prepare. Sin el Photoshop no vale nada. ¿Qui és aquest? ¿Quién le ve la gracia a esta mujer? Con cara subnormal, para empezar. Pero tiene cara subnormal esta. Li faria un... És molt heavy, perquè a més l'home aquest està tot operat. La societat està creant una imatge de les dones totalment fictícia. Ens hem d'ajuntar totes aquí en una revolució. Bueno, tenía que estar tímido. Le pedí a l'actriz si me podía enseñar un pecho para antes de la escena. A veure, què està passant aquí? Però a mi em sembla que aquest és més llest que tímid. Jo li diria, no et preocupis, que et poso vermell d'una altra manera. Vine, acosta't. Voy a lanzar un cameame. Hòstia. Per una banda penso... ai, per què ho fa això? I per altra banda hi ha un punt d'admiració, eh? Mira, molts actors ens falta aquests collons. Per cert, tinc un amic, ha tingut un nen i l'ha ficat de nom Goku. Very complicated. Very complicated. Quan estàs parlant en anglès i no estàs molt segur, com que tu menges... i et quedes tan ample. La Merkel, sí, deu pensar que són uns cazurros. Hi, we hope all of you had a great time playing football. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year! No entes res. Quan veig això penso, realment no hi havia ningú que el pogués ajudar? O és que estaven tots darrere de la càmera en plan de...
The rain in Spain falls mine in the plains. No. Torna a la fusa. The rain in Spain falls mine in the plains. Era anglès accent americà, per això no ho hem entès. The rain in Spain falls mine in the plains. I, in this moment, I'm very... nervous-y. Exciting-y. Nervous-y. Ah, exciting-y. Exciting-y. M'ho he passat molt bé i vull que tots aneu al cinema a veure Victòria, que ara mateix està a la cartellera. Tots! Amb el número 4, una serp molt trempada. En funció de les escames que tienen, tienen hemipenes o no tienen hemipenes, entonces... Si tiene, si profundiza más la cánula, son machos. Son machos. Ellos tienen dos pitos, dos penes. Mira que hay entonces. Ahí va esa. Tened cuidado con esa. Los titulares de hoy son los siguientes. Las serpientes son sordas, sí. Importante, y tienen dos penes. Oh. Dos penes. Dos penes, que no lo estáis escuchando. Hemipenes. Hemipenes. Dos penes. ¡Ah, qué maravilla! Muy bien. Turnas. Ella se queda con hambre. Creo que no hay ni un duro ni un euro en los presupuestos para el año que viene para rescatar de las cunetas españolas los cadáveres de las víctimas del franquismo. Y sin embargo, les ha dado a la Fundación Francisco Franco 150.000 euros. ¿Tiene alguna explicación esto? Desconocía lo que usted me acaba de decir. No sé nada. Porque no le encuentro una explicación, ¿no? Esto... No, es que no lo sabía. Es decir, no lo sé, no... Tony Alba es uno de los payasos estelares de TV3. Ha colocado un vídeo ponzoñoso en la red en el que afirma que España solo es un inmenso prostíbulo. Nada de lo que dice es cierto, a no ser que lo del prostíbulo lo diga con conocimiento de causa, con efectos directos en su libro de familia. Soy así, me gusta la elegancia. Nosotros no estuvimos en la guerra de Irak, no estuvimos. No me haga más rey, hombre. Y lo que quisiera es que el fútbol femenino jugase al Meniestadi, que fa molt bé. Un aplauso para las noias. Muy bien. Avui és un luxe, això. Avui és un luxe. Tenim un indígena. Quim, clar. Un espècimen. Exacte, un indígena. Un indígena m'agrada molt, eh? Va, validem, a veure, paraules. Per exemple, un verb d'aquí. Sí, paraules d'aquí d'Arbúcies. Un verb que m'ha cridat molt l'atenció és apimparar. Saps què vol dir? Sí, perquè no... No anem bé. Un altre. Ser un escoltapets, que m'ha cridat l'atenció, també. Escoltapets. Això és d'aquí? Sí. Vam-ho a bé, espérate. Podem anar ràpid, sisplau. Marramango. Marramango. Arremangar. No, un gran marramango, un gran marramango. No, no ho sé, no ho sé. Però a veure, tu ets d'Arbúcies? Becàrios no, eh? Vale, becàrios no. I després de la publi, en Peyu a Salrà. Heu jugat mai al Mikado? Sí. S'han d'anar traient pals de fusta sense que es moguin els altres. Si no en teniu a casa, podeu venir a jugar-hi aquí a Salrà. Hòstia, pues... Molt bé. Agustí Forner, quan passaran a disposició del jutge? Ole, ole! I han quedat en llibertat amb càrrecs sense declarar davant del jutge. Pues qué mierda de día. Qué horror. Y estoy pasando esta tarde una tarde muy mala. Tú me comprendes, ¿no? Aquí, rodeada de tanto músculo, tanta testosterona, tanto sudor. Me están entrando unos calores. Y me enseñas esto de la coquilla y yo creo que la gente en casa también necesita una explicación. No todo lo... O sea, que la coquilla abulta mucho, ¿no? Dios, está muy salida. Pillamos infraganti a un joven intentando llevarse una bici sin pagar. He visto que estabas un poco tocando las bicicletas. ¿Qué estabas haciendo? Estaba viendo a ver si salían. Lo hacen muchísima gente y de nuestra edad bastante. O sea, que hay amigos tuyos que directamente la han robado. Sí. Pero bueno. Ya suenan las gaitas en el interior del Teatro Campo Amor. Bueno, justo han dejado de sonar. Vius sense pretensions? Bueno, viure ja és diferent, això. Per poder viure s'ha de tenir alguna... Trata de arrancar-lo, por Dios!
Bueno, sí, 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 alguna pretensió. Ai, gràcies. Mira, vaig a fer un pronòstic. D'aquí 3 segons plourà. 3, 2, 1... Què et sembla? Oh. La lluvia de la dios moja tu cara. Això no és un fake, no? No és un fake, no, Eloi, Eloi, una mica, exacte, que plogui més, més mogotalla. És ben penós. En tercera posició, la padrina no està per trucades. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Usted con quién quiere hablar? Ya comencem. ¿Está viendo la TPA? No, no estoy viendo la TPA. ¿Cómo se llama? Para ya dirigirnos a usted con el nombre. Bueno, que es que... Voy a decirle una cosa. Yo soy una persona ya muy mayor y no quiero rollitos. ¡Mierda! Nosotros vamos a hacer una pregunta relacionada con la peli de vaqueros, que aunque no la haya estado viendo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Que se puede llevar una cesta de productos. Oye, pero ahora que ya... No me mareen la cabeza, por favor. No le vamos a marear. Dígame el nombre. ¿O no me quiere decir todavía el nombre? Ay, yo... Es que no quiero... A ver, bueno, dígame el nombre. Lo veo difícil, muy difícil. Bueno, pues nada, si no me quiere decir el nombre, yo... Ala, da igual. Perdone. No, sí, no, no, pero no cuelgue, no cuelgue. Va, que no cuelgue, ¿eh? No cuelgue. Siento estar un poco mareado. Esto puedes... Venga, ánimo. Pero si queremos regalarle una cesta de productos asturianos. Me la suda. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer para que me regalen ustedes ese lote? Ahora se lo contamos. No se preocupe. Como no os dice el nombre... Bueno, vamos a llamar a Juan. Como tengan que pagar algo, ya no quiero... No tienen que pagar nada. El defensor de l'espectador. Catalanes y vascos se creen superiores a andaluces, canarios, extremeños o de cualquiera de las regiones de España, ¿no? Y ese complejo de raza superior es el mismo que tenía Adolfo Hitler. Pues just acaban de comenzar, home, la ciència que hoy... Ven a unos palurdos con los bastones de mando, ¿no? Palurdos, hijos de la gran puta. Son alcaldes de 4 pueblos aldeanos hediondos de Cataluña, donde están entre el cromañón y el simio. La hostia, ¿eh? Ven al Visco, al gordo, ¿no? Que tiene una cara de cochino, pero de cochino no cochino negro, que son guapos, sino de becerro cochino, de ese asqueroso que está lleno de mierda todo el día. ¡Ay, madre de Dios, madre de Dios! Encima de esto, ni son altos, ni rubios, ni guapos, sino tienen una cara de paleto. Todo eso que está ahí son verdaderos borregos. Vayan a los pueblos de Cataluña, a las aldeas. Si te acaban de saltar del árbol. Ni superé ni berenar ni faré res avui. Això és massa fort. El defensor de l'espectador. No estigues tan feliç! Ракетный щит возводится не против вас, а против Ирана. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Què t'has fet? Has canviat. Ostres! Oh, quina bellesa. La fava què? Com la té? Com... A nivell nutricional, què? Ui, 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 ui. Oh! La patata no l'havíem tocat mai. Estic ja excitada, agotada i recompensada. Fas una mica de por i tot, m'espantes. Ojo amb les botifarres, que encara que sigui una cosa senzilla, és una cosa molt sèria. Tu vas a per la cigala reial. Amb trempera, il·lusió i força.
Bueno. Hagas lo que hagas, ponte bragas. Soy el guardián de las estrellas, viví en Matrix. María Cachas, que te la mete cuando te agachas. Sou uns autèntics herois. En segon lloc, hi ha equips que fan molta gràcia. En la Liga de los Emiratos Árabes... A ver. Muy interesante. Que la sigue mucho, David. Sí. Se han enfrentado el Al Hilal con el Al Ahly. Nada más. ¿Cuáles se han enfrentado que no me he enterado muy bien? Bueno, Hilal, lo voy a repetir, por favor. A ver, compañeros. El Perejil y el Al Ahly. Otra vez. En la Liga de los Emiratos Árabes, señores y señores, se han enfrentado el Al Hilal con el Al Ahly. Samuel, muy importante. El gol es bueno. Oye, Alberto, ya se va recuperando. Pero vamos con otro gol. ¡Que nos vamos a ahogar! ¡Vamos! ¡El Samur! ¡Urgencias! Asústalo, que lo está. ¡Dale agua! ¿Qué dejarlo. Dale agua. Nos has contado que efectivamente tiene razón, David, que si palma, que falle aquí en medio, que eso nos da ciencia, rompe. Me pegué una panzada a reír que casi ni ceno. Sobre lo que pasó. La segunda ya tal. Cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. Jordi Cañas es un diputado que ustedes tenían en Cataluña. Pablito, buenas noches. Juanqui. Todas ciertas. Los Jedi. La fuerza te está llamando. Déjala entrar. ¿Y la europea? Bueno, ¿això què és, això? És política o és un cachondeo, això? Ole tu! Ole tu! Heu jugat mai al Mikado? Sí. S'han d'anar traient pals de fusta sense que es moguin els altres. Si no en teniu a casa, podeu venir a jugar-hi aquí a Celrà. Hòstia, pues... Molt bé. Jo trauré aquest d'aquí. Cuidado, vull dir... Cuidado. Què és això d'aquí? Sí, jo tampoc ho entenem. No. A Gàmbia n'hi ha d'això, no? No, a Gàmbia no. No ho feu, això. Construcció efímera. Vull dir, quan ho van fer, ja ells mateixos ja ho veien, que no duraria gaire, això. Cosa más tonta fue el chupa-chup y se hizo millonario. És molt important, quan hi ha un rec tan a prop del carrer, vigilar que els cotxes no puguin caure baix amb un cop de volant, allò. Molt intel·ligentment han posat una sèrie de pilones perquè els cotxes no puguin caure baix. Això sí, has d'estar de llet d'enganxar just la pilona. Que la sort us acompanyi. Jo no sóc arquitecte, eh? Però... Imaginem que vinc en cotxe i aparco aquí. Què faig? Trec la cadira, la deixo aquí, guaita, passo un cotxe, se m'emporta la cadira. Imaginem que vinc per l'altra banda, deixo la cadira aquí, passo un cotxe a la puta merda de la cadira. Què fem, eh? I si aconsegueixo treure la cadira per casualitat, com ho faig per anar a aquella vorera, si no hi ha pas de vianants? Respira hondo y no te exijas tanto. Hi ha vist mai cap cotxe aparcat aquí al mig? No. No. Esto es una... para la 11, ¿no? Bueno, para los minusválidos. Eso es. Estaría mal puesto eso ahí, si es de la 11, eso, pero no sé si es... No, de la 11 no, es para los minusválidos. Pero para ir allí enfrente, ¿lo que dice? ¿Cómo saltaría la silla de ruedas? Claro. ¿Ya se apañarán? Ah, sí, no, ya se apañarán, y tanto. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Pues bueno, nada, gracias, ¿eh? Adiós. De la 11. Quanto cabrón. Aquí fan el recollida de brossa porta a porta. Que passa que quan hi ha un bloc de pisos han d'acumular els cups. Llavors han de fer aquests arbres, veus que són... Ai, que tonteria, por Dios! Tots el mateix d'abans? Sí, sí. Amb l'altra roba no et coneixies. Sí. Vinga. Sí, avui ets el protagonista, eh? Ah, sí, el protagonista. A la selva de Celrà.
Para, para, John. No, no salgáis. Quieto. Esto es peligroso. ¡Espectacular! Creo en Sicardo un señal aquí, ¿eh? ¿Qué quieres que os diga, tío? O sea, es que estoy, como se suele decir, estoy empalmado. ¡Ole tú! ¡Ole tú! L'Illa, al centre de l'APM. I per fi, en el número 1, el millor dels millors. Això dels duels és una cosa del segle passat. Quiero decir una cosa al Willy Toledo, muy en serio. Yo no me lo tomo en broma. Mijayal, dígaselo. Le digo desde aquí, públicamente, que aunque él no sabe lo que es la palabra honor, que yo le reto a duelo a muerte. Uepa, epa, cuidado, tranquilo. Yo, Manuel Monzón, general de infantería, diplomado de Estado Mayor, le reto en duelo a muerte, general, con el arma que quiera. Este tío ha perdido el cate. Me gustaría vérmelo enfrente con una pistola a la mano. ¿Te estás tomando la pastilla? No. Yo creo que ese señor no tendría ni que tener ese honor de enfrentarse a usted. Yo creo que distintas enfermedades terminarán con él. Yo. Y la suciedad que acarrea. Joder, qué tropa. Yo haría de su padrino si usted me lo permite. Por supuesto. Si usted acepta. No, ojalá. Y lo pudiéramos hacer en el Bernabéu. Habéis hecho el especial Freaks y no me habéis avisado, ¿no? La foca es el único mamífero marino que vive en esta enorme masa de agua que baña las costas de Rusia, Irán y Azerbaiyán. Mar. A ver. Rústico, no. ¡No! Pronunciando qué vocal puedes decir agua en francés, Maite. Una vocal. Agua. ¡Vive l'Espagne! Quédate con la rubia, quédate. ¿Te vas a bater? No veas. No jodas. Sí. Tiene un ojo para cada lado, bicha. Ve medio mundo. Ve hasta el Ecuador, colega. Cuando ya empiezas a hablar de la muerte, ya es como, cuidado. Y el último que te ve en la cama es un cura, ¿no? Pero te dicen, ¿quiere usted que venga el cura? No, que no venga. No, pues viene. Amén. A lo mejor lo último que es una cosa que darte la vuelta boca abajo y dice que no le quería ver. Exacto, pero es una cosa trascendental. Bueno, entonces, eso puede ser más peligroso aún. We got Jake Glazer on the other side. Can you hit him? Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Ana, con esto ¿qué? Que tienes aquí, tienes que enseñarlo más. Siempre sales por la televisión recatada con todo para arriba aquí. Déjate, al cuello. Que esto lo ve mi familia, pero, que me da mucha vergüenza. Pero, mujer, no, pero es que tú con esto puedes presentar telediarios si quieres. Te pones ahí a hacer las noticias cuidado. Hasta el tiempo. Aquí cuidado. Las noticias buenas y aquí las malas. Si me pones una colchoneta, yo termino la entrevista dando un salto mortal voltereta. Vas de campeón por la vida ahí. ¿Preparado, listo? No. ¿Preparado? No. Yo le reto a duelo a muerte.